fantasía y un toque de realidad encierran una palabra llamada leyenda. Hay tantas lógicas en los callejones de Guanajuato como estrellas en el cielo. ¿Listos? Bueno, hoy no vinieron tantas, pero hay bastantes leyendas. Guanajuato tiene muchas maravillas. Guanajuato tiene muchas maravillas. Su arte, sus artistas, su colonia, su magia, sus callejones tortuosos. Pero mito, fantasía, encierran una palabra llamada leyenda. Y las que a continuación se avecinan son muchas. Así, en Guanajuato podemos ver distinguidos personajes. Por ejemplo, es el caso curioso de los hermanos Carcamanes. Igualitos. Como pueden notar claramente, su físico viene de ascendencia alemana. Los Carcamanes venían a Guanajuato a emprender grandes negocios y también a conquistar bellas tierras. Sin embargo, el pelo en la sopa. Se enamoraron de la misma mujer. Y fue entonces cuando valió todo. Fue el principio del final. Fue entonces cuando Arturo descubrió que su hermano Nicolás se estaba acostando con la mujer con la que se iba a casar. Eso mismo dijo Arturo. Así, en Guanajuato se pueden encerrar muchas historias, pero se emprendió una gran leyenda. En la casona de tres pisos, entre la calle de Jacopé y la calle de la Alameda, la de los hermanos Carcamanes.